Bienvenidos, mi nombre es David Ochoa. En este video quiero mostrarles la nueva función que acaba de agregar Builderall Website Builder, el constructor de sitios web. Se trata de las animaciones, como el que tenemos aquí en pantalla, en la parte inferior izquierda, esta pequeña hamburguesa. Voy a mostrarles cómo podemos agregarlo y en qué sitio web podemos encontrar material para nuestro sitio web. Para esto necesitamos dirigirnos a la app Website Builder. Voy a seleccionar esta página. Hacemos clic en editar. Como pueden ver, ya cambió el diseño de la aplicación. Si nosotros hacemos clic aquí en editar, nos dirige inmediatamente a la página home, como lo voy a hacer ahorita mismo. Hacemos clic, ya estamos en el constructor. Seleccionamos la caja, lo voy a eliminar. Desplegamos esta pestaña en donde tenemos lo que es panel y elementos. Nos dirigimos en elementos. Voy a cerrar esto. Hacemos scroll. Y aquí vamos a encontrar la nueva función. Se llama archivo Lottie. Hacemos clic. Arrastramos esta imagen que tenemos aquí. Soltamos. Aquí por defecto nos aparece una animación. Y aquí nosotros vamos a poder cambiarlo. Lo seleccionamos. Editar elemento. Haciendo clic en este pequeño lápiz, aquí ya nos aparece que seleccionamos el archivo Lottie. Tenemos configuraciones, que es el que vamos a utilizar. Solamente vamos a tener que colocar la URL. Ahora bien, vamos a dirigirnos a este sitio web, lottiefiles.com. Está en inglés, pero lo podemos traducir. Clic derecho, traducir a español. Lo único que vas a tener que hacer es crear una cuenta. Yo lo vinculé con mi correo electrónico de Google. De esta forma fue rápido. Y bien, si quieres saber más sobre lo que son los archivos Lottie Files, en la descripción del video te voy a dejar este link de un pequeño carrusel en donde publiqué algunos de los beneficios que se tiene al utilizar este archivo. Nos vamos a dirigir en productos y aquí abajo vamos a encontrar animaciones gratis. Hacemos clic aquí donde dice Free Animations. Aquí hay varios. Vamos haciendo scroll. Podemos pasar de una página a otra. Incluso aquí nos aparece el creador de los archivos. Vamos a seleccionar uno. Vamos a la tercera página. Este es el que utilicé. Hacemos clic y aquí nos van a aparecer varias opciones. Solamente vamos a tener que copiar este link para colocarlo en nuestro sitio web. Algunos de los archivos tienen fondo blanco. Entonces no se vería bien. Aquí lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos aquí abajo y editar animación. Vamos a traducir. Bueno, esto lo quitamos. En la parte izquierda de nuestra pantalla vamos a hacer scroll hasta abajo. Este es el fondo blanco. Entonces aquí lo que voy a hacer es esconderlo. Ya no aparece. Entonces ahora sí, vamos a guardar haciendo clic en el botón que está en la parte superior derecha. Guardamos, esperamos. Aquí ya nos aparece cómo se vería. Hacemos scroll y hasta abajo nuevamente guardamos. Es importante aplicar este proceso para que ya no nos aparezca el fondo blanco. Y ahora sí, vamos a utilizar el link. Tenemos que activar el botón que está en la parte superior. A ver, lo voy a quitar. Y nuevamente hago clic y ya me aparece. Y aquí tenemos nuestro link. Lo copiamos. Bueno, este es el sitio web que les mostré en un principio. Solo recordar que ya lo había eliminado. Voy a eliminar esto. Y para colocarlo en un lugar fijo como lo tenía, vamos a agregar una caja. Regresamos en elementos, buscamos caja. Aquí está. Utilizamos el que queramos. Vamos a dejarlo así. Podemos hacer más pequeño el archivo Lottie. Y antes de colocarlo dentro de la caja, seleccionamos la caja, editar elemento. Nos dirigimos en configuración del fondo, en color de fondo. Lo vamos a transparentar. Ahora sí que vamos a sostener esta pequeña barrita y colocarlo hasta el principio. De esta forma lo vamos a poder transparentar. Ya está transparentado. Ahora sí colocamos encima el archivo Lottie y vamos a colocar el link. Aquí está. En configuraciones URL externa. Lo vamos a pegar. Y como pueden ver, ya tenemos nuestra animación en nuestro sitio web. Seleccionamos nuevamente la caja. Recuerden que aquí hay dos elementos, la caja y el archivo Lottie que está dentro. Seleccionamos caja y aquí donde dice pin, yo lo que hice fue colocarlo en esta esquina. Listo. Guardamos.
Por cierto, si te está gustando este video, agradezco que le des un like y te suscribas a mi canal. Publicar sitio, ir a sitio web. Y listo, ya tenemos nuestra animación en nuestro sitio web. Fue fácil y rápido. Como pueden ver, no fue nada complicado. Y para aquellos que se quedaron hasta el final del video y todavía no cuentan con Builderall, les voy a dejar un obsequio. Es una prueba gratis de 14 días para probar todas las herramientas de Builderall. En la descripción del video voy a dejar el link para que puedas crear tu cuenta y así empieces a crear tu sitio web. Se vienen cosas grandiosas. Ya podemos ver algunas actualizaciones en el constructor de sitios web. Y así se va a actualizar para las demás herramientas. Para saber más de Builderall Website Builder, aquí te voy a dejar un video para que puedas aprender a usarlo. Gracias, hasta luego.